Quería mencionarles algo. Voy a mantener prendido el celular, ¿ya? Solamente porque estamos en un proceso de organización de las vacunas en algunos profesores. Me parece que están llamando de un día para otro y si uno no contesta, no le ponen en la lista y cosas como esas. Ya saben, la improvisación. Entonces, si me llaman y tengo que interrumpir un momento la clase, me disculpan. Sabrán entender, nunca he interrumpido la clase en media clase, pero bueno, así nos toca. Esa es la primera. En la clase de hoy vamos a ver, como siempre, vamos a tener la primera hora de manera sincrónica. Ahí vamos a revisar, estábamos viendo algunos conceptos estadísticos, estábamos aclarando conceptos estadísticos antes de entrar a cálculo de tamaños muestrales, que es lo que necesitamos para nuestros experimentos, en la sección de diseño de experimentos. Solo que si yo les boto las ecuaciones, van a quedar un poco oscuras esas ecuaciones, entonces por eso estamos aclarando estos conceptos estadísticos, recordando porque ya los conocemos. De todas maneras, hoy día vamos a recordar algo relacionado con los intervalos de confianza, ¿no? Los intervalos de confianza. Intervalos más por un momento. Y en la segunda hora haremos la parte relacionada con el trabajo asincrónico en MATLAB. Esta vez va a estar relacionado con el trabajo con datos en forma de texto o cadenas de texto, ¿no? Para su respectivo taller que siempre resuelve. Entonces, iniciemos un poco con la clase de hoy. En clases anteriores habíamos hablado, estoy grabando, en clases anteriores habíamos hablado, nos habíamos puesto de acuerdo o habíamos recordado, por ejemplo, que tenemos en fenómenos naturales que se nos presentan distintos tipos de distribuciones de probabilidad, ¿ya? Por ahí podríamos empezar la clase un poco retomando lo que habíamos visto en clase anterior. Habíamos visto, por ejemplo, una distribución uniforme. Una distribución uniforme se podría dar, si ustedes piensan, cuando yo lanzo un dado, ¿cuál sería la probabilidad de tener alguna de las caras? Este es uno, esto es dos, esto es tres. Ustedes saben que la probabilidad de obtener sea uno, dos, tres o cuatro o cinco o seis, todo el espacio muestral, digámoslo así, que tiene este experimento. Es igual de probable, ¿no es cierto? Si hago una columnita para uno, la altura de esta columnita es una cierta altura, para el 2 y para 3 y así sucesivamente es la misma altura. Entonces, por eso le llamábamos una distribución uniforme. Esa sería una de las distribuciones que le conocemos o que recordamos. Es del tipo discreta, ¿no es cierto? Es una distribución, ¿por qué? Porque el espacio muestral, que es todas las posibles respuestas de este experimento, tiene solamente en este caso seis posibles valores. No puedo tener 5, algo, ni 7. Tengo 6 cerrados, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, punto. Entonces es discreta. Contraria a una continua. Si nosotros pensamos en una continua, podría ser la normal, ¿no? La distribución normal. Que nosotros sabemos que puede tomar un conjunto de valores que no son discretos, sino todos, si están representando el peso de una persona, cuánto pesa esta persona, el peso estará alrededor de un cierto promedio de si estoy estudiando una cierta población, entonces va a verse algo así, ¿no? La mayoría de personas posiblemente están alrededor de un cierto peso promedio. Unas pocas excepcionalmente grandes y unas pocas excepcionalmente bajas, delgadas. Pero aquí la variable, el peso, sí puede tomar cualquier valor. No es como acá que son valores discretos. Cualquier valor podría tomar, entre menos infinito hasta más infinito, en teoría. No son las únicas distribuciones de probabilidad que ustedes conocen. Muchos fenómenos tienen otro tipo de distribuciones. En todos estos yo puedo calcular, ¿no es cierto?, mi media, mi desviación estándar, no necesariamente solo en la normal,
¿Ya? La media, la desviación estándar. Inclusive en las discretas puedo calcular la media y la distribución estándar. Una discreta bastante famosa es esta en la que yo podría tener dos valores, o 0 o 1, significa éxito en mi experimento, o no he tenido éxito en mi experimento, donde la probabilidad de éxito, llamémosle P, una cierta probabilidad, y la probabilidad de no éxito que sea 1 menos P. ¿Recuerdan cómo se llamaba esta distribución de probabilidad? Esta podría darse el mismo dado. Muchas veces podemos seguir pensando en el mismo dado. No es porque sea el único experimento, sino que para que vean que el mismo experimento podría tener distintas distribuciones. Pero esta vez me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 2? Entonces, digamos que mi número favorito es el 2. Entonces, yo quiero ver la probabilidad de obtener un 2. ¿Ah? Entonces, hago una serie de experimentos, lanzo y obtengo un 2, éxito. No obtengo un 2, fracaso. ¿Ah? Entonces, obtener un 2 es... tiene una cierta probabilidad, en este caso va a ser un sexto, ¿no es cierto? Y no obtener un 2, ¿qué probabilidad? 1 menos ese sexto. ¿Ah? No se acuerdan el nombre de esta. Esta es la de Bernoulli. ¿Ah? Esta es donde yo tengo, y no solo eso, por ejemplo, una máquina. Muchas veces yo me pregunto si la máquina está funcionando o no está funcionando con una cierta probabilidad, ¿no es cierto? Entonces, funcionando 1, no funcionando 0. La probabilidad de que mi máquina esté funcionando, posiblemente un cierto valor, y que no esté funcionando el complemento, porque al final tienen que sumar uno los dos. Y aquí también puedo yo calcular la media y la desviación estándar, que por cierto, en clases de estadística nos hacían resolver rigurosamente estas ecuaciones, ¿no es cierto? Aquí, por cierto, que la media es un valor de P, es decir, no es ni 0 ni 1, sino es un valor entre 0 y 1, está por aquí la media, más bien dicho, en este caso, estaría más cercana a este, ¿no es cierto? No estaría en la mitad, estaría en la mitad si P fuese 0,5 y estas columnas fuesen igualitas, ahí está la media. En este caso va a estar un poquito más acá la media. ¿Y cómo se calcula la desviación estándar? Sí, se acuerdan de la de Bernoulli, era P por 1 menos P. Así le calculábamos la desviación estándar para la de Bernoulli. Y así yo puedo seguirles listando un montón de distribuciones de probabilidad. ¿Se acuerdan la binomial? Cuando yo tenía una serie de experimentos de Bernoulli, pero les sumaba de alguna manera. Por ejemplo, pensemos en dos dados de nuevo. Podemos pensar en dados o en máquinas, lo que ustedes deseen. Hagamos que estos dos dados no sean justos, ¿ya? Que la probabilidad de obtener alguna cara posiblemente es más... está más probable que las otras. Alguien le puso un peso en un lado. Entonces yo quiero ver, por ejemplo, la probabilidad de obtener un cierto valor después de sumar los dos valores de estas caras. Entonces lanzo los dados, de aquí me salió 4, de aquí me salió 2, entonces esta suma es 6, algo así, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de obtener 0? No hay nada de probabilidad de obtener 0, no puedo obtener 0 con estos dos dados, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la probabilidad de obtener 1? No, tampoco, no puedo. De ahí tengo que obtener mínimo 2. 2 ya hay una probabilidad, una cierta probabilidad de obtener 2. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? 3, posiblemente hay más probabilidad. Como estos dados no son justos, tal vez la forma no necesariamente es muy simétrica, ¿no? Entonces fíjense cómo la combinación de experimentos de Bernoulli, como estos. Cada uno de estos es un experimento de Bernoulli, me puede dar la binomial.
que vendría a ser una distribución de probabilidad discreta también. Aquí puedo tener ciertos valores discretos. El máximo que yo podría tener es 12, ¿no es cierto? Si me sale 6 y 6, es el 12. Y la probabilidad de tener 12 es un poco baja, porque solo se da si es que aquí tengo 6 y 6. No hay otra forma. Entonces, por eso baja un poco, digamos así, la probabilidad. Y también aquí puedo yo calcular la media y la desviación estándar. Si ustedes van a los libros, para la binomial es n por p, donde n es el número de, en este caso, de dados que estoy usando. Y acá sería n por p por 1 menos p, la desviación estándar. Y a veces algunas de estas pueden transformarse en otras. Por ejemplo, ¿qué tal si P en la de Bernoulli? Si me concentro en la de Bernoulli, pero le hago que P, la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso, sea iguales. Ya se transforma en una uniforme. ¿Sí? Solamente que tengo dos valores discretos, no como acá seis valores discretos, pero es uniforme y es de Bernoulli al mismo tiempo. Asimismo, en la binomial, si el n es bastante grande y la probabilidad, si este tiende al infinito y la probabilidad esta tiende a 0,5 o es 0,5, se transforma en la normal. ¿Ya? Y ustedes seguro conocen otras distribuciones de probabilidad, ¿no es cierto? Poisson, Rayleigh. Hay un montón de distribuciones de probabilidad. No es el tema de este curso, solo recuerden que existen esas, que posiblemente algunas de esas nos topemos posiblemente el día de hoy y por eso las estoy mencionando. Sí, para lo que es intervalos de confianza, necesitamos recordar, me parece que es la de Bernoulli. ¿Qué más? También en la clase anterior habíamos hablado, si nos íbamos a esta aplicación que nos encontramos en línea de Online Statbooks, de que si yo empiezo a tomar muestras de una población, si yo tengo una población, cualquiera que sea esta, yo quiero inferir algún parámetro de esta población, que posiblemente no lo conozco. Esta población, yo no conozco un parámetro. Los parámetros de esta población podrían ser la media y la desviación estándar. No los conozco. Y es impráctico para mí tomar todas las n poblaciones o n individuos para calcular estos parámetros, pero posiblemente yo tomo un cierta muestra de un valor n, pequeñito, y este trato de encontrar una estadística de este, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedo encontrar la media de esta muestra, la media muestral. O podría encontrar la desviación estándar de esta muestra. Y a partir de estas estadísticas, inferir los parámetros. Posiblemente eso sea uno de los enfoques. Habíamos dicho que no me importa mucho qué distribución de probabilidad tenga esta población. De hecho, pocas veces se la conoce. Pero si cumplo ciertas condiciones, en cambio, la distribución de esta media muestral va a seguir una función normal, cuyo promedio, esta X raya de aquí, va a tender a ser la misma media de la población, ¿cierto? Va a tender a eso. ¿Qué más? Ahora, yo aquí tomé una muestra y encontré la X1 y la S1, pero puedo tomar otra muestra, ¿no es cierto? N2. Y me voy a sacar otra X2, que no va a ser la misma de acá arriba. Y otra S2, que no va a ser la misma de acá arriba. ¿Ya? Pero entonces empiezo a seguir haciendo estos experimentos varias veces y aquí saco
La que en realidad estoy graficando aquí es el promedio de toditas de estas, ¿no? Podríamos poner una doble ray, para que sepa que es el promedio de todas estas. Esta es la que tiende a ser, y estas también, ¿no? Tienden a ser cercanas a la media. Aquí va a haber una desviación estándar también de esta cosa. La desviación estándar de mis medias muestrales. A esa se la simboliza con, para no usar la S, ¿no es cierto? Sigma, pero para distinguirla de esta le podemos poner sigma de X-ray, ¿no? O también a veces se le llama a este el error estándar. El error estándar. Y este error estándar de estas medias muestrales tiende a estar relacionado con este sigma o mi desviación estándar de mi población. ¿Ya? Tratemos de demostrar eso. Están los dos relacionados. Eso lo podemos ver de nuevo en nuestra aplicación. Aquí podemos regresar a hacer algunos experimentos en donde yo, por ejemplo, mi población, creo yo cualquier distribución. ¿Y qué pasa si yo tomo muestras de esta población? Porque estoy tratando de inferir, sea la media o la desviación estándar de esta cosa, pero la desconozco, está oculta para mí esto. ¿Por qué? Porque es una cosa muy gigante. No sé esto. Pero empiezo a tomar muestras, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a tomar. Puedo tomar cualquier valor. Dejémoslo en 16. Apaguémosle, solo hagamos uno. Ya habíamos hecho la anterior clase. Tomo en este caso 16, 16 especímenes. Calculo la media. Y así puedo continuar. Otros 16 especímenes y calculo la media. Y le pongo acá. Y puedo repetir esto algunas 10.000 veces o inclusive 100.000 veces. Y ustedes pueden ver cómo el promedio de esta tiende a ser igual que el promedio de la original. Por eso es esta rayita azul que está ahí. Y mi distribución tiende a ser normal. Este era el teorema del valor central, ¿no es cierto? Que a pesar de que la población no es normal, mi distribución de mis medias de ese sí tiende a ser normal. Y también el promedio tiende a ser el mismo promedio de acá. Esto se cumple cuando también mi tamaño de la muestra no es tan pequeño, ¿no es cierto? No es tan pequeño. Aquí fíjense, el tamaño muestral es 16. Si yo empiezo a tomar un tamaño muestral medio pequeño, no va a poder llegar a esta normalidad. Eso también traten de tomar en cuenta. Por ejemplo, tomemos de 2. Entonces vuelvo a tomar unas 100.000. No es que se hace normal, ¿no? Esto se hace normal porque mi tamaño muestral tiende a ser al menos de un cierto valor, ¿ya? Más muy, muy bajo esto, no se cumple esta premisa de que la distribución de mis medias muestrales es normal. Primera observación. ¿No? Segunda observación, si el tamaño de mis muestras es más grande, acá vamos a ver con N25, vamos a calcular de nuevo la media, entonces de nuevo, ¿no es cierto? Acá tomamos 16 y con estas 16 sacamos la media y le pongo aquí. Ahora acá abajo lo que vamos a hacer es sacar 25, o sea, mi tamaño muestral está más grandecito y le calculo en este caso la media y le pongo acá abajo. Y lo mismo puedo repetir en este caso 100.000 veces. ¿Ah? Un poco el ancho de la. El ancho de la. De la. De la distribución es más angosto para este más grande. Tal vez no se ve tan bien con este tamaño muestral, pero si le bajo aquí, bajémosle un poquito a 5, ¿ya? Y repitamos las 100.000. Fíjense cómo el ancho o la desviación estándar o cuán disperso
es mi distribución de mis medias muestrales. Es más angosto mientras más grande es este valor n. ¿Ok? A esta dispersión le llamábamos el error estándar, ¿cierto? Fíjese, más grande la n, menos dispersión. Entonces, la fórmula que en este caso nos relaciona a estas dos, la desviación estándar de mi población y la desviación estándar de mis medias muestrales, ¿cómo es la fórmula? Les voy a poner en otro color. Les voy a poner este sigma X, ¿no? Este viene a ser igual al sigma de mi población dividido para la raíz de n, ¿sí? O a veces es más fácil acordarse que la varianza es proporcional a 1 sobre n. La varianza de mis medias muestrales es proporcional a la población sobre n. Cualquiera de las dos es la misma, yo solo he tomado la raíz cuadrada a un lado y al otro. En estadística nos hacían demostrar esta ecuación, ¿no es cierto? Aquí podríamos no demostrarla matemáticamente, podríamos demostrarla un poco empíricamente con nuestra simulación que acabamos de hacer. Por ejemplo, algo sencillo sería, hagamos con 16 y repitamos este análisis, hagamos unas 10.000 muestras, ¿no? Fíjense cuál es la desviación estándar de cuando tengo un tamaño muestral de 16 y cuál es la desviación estándar cuando tengo un tamaño muestral de 25, ¿no? Entonces, la desviación estándar de este es 1,92. Y ya habíamos dicho que la desviación estándar, si es que este es más grande, va a ser más pequeño. ¿Se cumple esta ecuación de aquí? A ver, revisemos. Revisemos. Supuestamente la ecuación que yo quiero cumplir es esta, ¿no es cierto? Que era sigma x es igual a sigma sobre la raíz de n, ¿no? Y mi primer experimento, ¿qué tengo? Por cierto que yo conozco la media y la desviación estándar de mi población. Es 7,67. O sea, conozco este valor de aquí. Yo sé que el sigma de mi población es 7,67. ¿Qué más? Conozco el n. En este caso es el n minúscula. Entonces, para n igual a 16, ¿cuál debería ser el sigma X raya o el error estándar? Simplemente debería ser 7,67 dividido para la raíz de 16, en este caso 4, ¿no es cierto? Y si le hacemos en nuestra calculadora, dividido para 4, 1,91, ¿sí? Cercano al que está aquí, 1,92. Nosotros nos dio 1,91. Es decir, si se está cumpliendo esto. Lo mismo si es que el n ahora es 25. Entonces, ¿será que el sigma raya ahora con 25 será igual al 7,67 sobre la raíz de 25? Vendría a ser 5. Entonces, 7,67 dividido para 5, 1,5 algo. Algo menor, ¿no es cierto? Aquí nos había dado 1,55. A mí me dio 1,53. Si es que aumentamos el número de puntos a 100.000, va a mejorarse, ¿no es cierto? 1,92, 1,54. En definitiva, no les hemos demostrado analíticamente esta ecuación, sino les hemos demostrado empíricamente o experimentalmente con esta aplicación. El error estándar, la dispersión que yo obtengo, depende un poco del tamaño
muestral. Mientras más grande el tamaño muestral, menor dispersión. Podríamos decir que tengo más certeza de este valor medio, ¿no es cierto? Si ustedes piensan en esta dispersión como el error que yo cometo al tratar de predecir este valor medio, si mi tamaño muestral es muy pequeño, cometo un gran error. Si mi tamaño muestral es un poco más grande, N25, como que cometo un menor error. Está menos disperso toda mis distribuciones de los promedios. ¿Ok? Esa es importante recordar. Entonces ahí ya podemos saltarnos un poco a la sección del día de hoy, que es la construcción de intervalos de confianza. Vamos a ponerle de título eso. Construcción de intervalos de confianza. ¿Okay? Entonces, vamos a imaginarnos un experimento. Digamos que yo aquí quiero estudiar la. Vamos a empezar primero con proporciones. Digamos que aquí tengo una máquina de estas que dispensan chicles. Ustedes han visto que hay chicles de varios colores. Por aquí podría tener chicles de color verde. Por acá podría tener chicles de otro color morado. Está todo mezclado. Y estas máquinas son bastante grandes. Tienen un montón de chicles en el orden de unos de miles, ¿no es cierto? Miles de chicles nos vamos a imaginar nosotros que tenemos miles de chicles. Y alguien nos pide que un poco estudiemos la proporción de los chicles de color verde, por alguna razón. Entonces, por alguna razón, yo quisiera saber cuál es la proporción de chicles de color verde. ¿Cuál es esa proporción? Y por eso lo he pintado aquí en verde. ¿Cuál es esa proporción de los chicles de color verde? Una forma sería romper esto, ¿no es cierto? Y contar todos los verdes y toda la población y encuentro la proporción. Pero nadie me permite romper esto. Y lo que yo más bien voy a hacer es tomar una pequeña muestra, ¿no es cierto? Tal vez poner una moneda de 25 centavos y sacar una pequeña muestra. Pues no voy a trabajar sobre la población, sino voy a trabajar sobre una cierta muestra. Si es que esto es en el orden de 1 millón de chicles, si es un recipiente bien grande, posiblemente podría usar una muestra de unos 100 chicles y ahí sacar mi estadística, ¿no es cierto? Mi proporción y porque es de la muestra, le vamos a poner P. Entonces yo calculo mi proporción. Digamos que obtengo un valor de un 0.54. Mi proporción de chicles verdes. Tal vez debía haber puesto eso. Proporción de chicles verdes. Por cierto, este experimento de los chicles verdes, ¿qué tipo de distribución es? Es una distribución de Bernoulli, donde mi éxito es obtener un chicle verde. Entonces tengo una cierta proporción de éxitos y mi fracaso es no obtener un chicle de color verde. Entonces, posiblemente acá yo tendría 1 menos P, la proporción de los fracasos de no obtener un chicle de color verde, ¿ya? Esta es una distribución de Bernoulli, habíamos dicho. Por cierto, podemos estimar, si supiéramos P, podríamos estimar la media es P, y podríamos estimar la desviación estándar, que era en este caso raíz de P por 1 menos P. Serán las fórmulas de nuestra distribución de Bernoulli. Pero no lo necesitamos ahorita, más bien lo que necesitamos es saber esta P, que no la sabemos. No sabemos esta P. Bueno, yo estoy tomando mi muestra de 100 y no siempre voy a obtener esta P, esta proporción, ¿cierto? Si saco otra muestra, esta vez N es igual a 100 mismo, de nuevo, entonces esta sería N1, N2. Esta vez esta proporción
me va a salir la misma 0.54 en 100, ¿no? Posiblemente me dé 0.58 en 100, ¿ya? Entonces pueden ver ustedes cómo va a variar, ¿no es cierto? Va a variar mi distribución alrededor de un cierto valor central, que en este caso va a seguir una distribución normal, a pesar de que no era normal en un inicio, pero estas muestras que yo estoy tomando sí que van a ser normales, cuyo centro va a tender a ser el mismo P, pues. ¿No es cierto? Y va a tener una cierta dispersión que la podríamos medir con nuestro error estándar. Entonces, nuestro sigma. Podríamos decir, aquí yo tengo un cierto más uno sigma, un sigma P, ya me mole, un sigma P, y ya por acá tengo un menos sigma P, ¿no es cierto? Menos sigma P. Entonces, una desviación estándar hacia allá, una desviación estándar hacia acá. O si quieren usar la terminología adecuada, un error estándar hacia allá y un error estándar hacia acá. Porque la palabra desviación estándar le teníamos reservada para la población. Acá le usamos más bien error estándar. Ah, pero a veces se encuentran en los libros también la palabra desviación estándar. Lo importante sería que se den cuenta que esta no es la misma que de acá, ¿no? Esta es me mide la dispersión de mis promedios o en este caso mis proporciones muestrales. Por acá podría tener dos desviaciones estándar y por acá tres. La mayoría va a estar entre más o menos tres de estas errores estándar o desviaciones de estándar. ¿Ya? ¿Cómo podría yo estimar este error estándar? ¿Cómo podría yo estimarle a este error estándar? Recién les di una fórmula. La forma de estimar este error estándar, ¿qué era? Era mi desviación estándar de mi población, que yo sé que es raíz cuadrada de p por 1 menos p sobre la raíz de n. ¿Eh? Pues a veces se le ve más bien con una sola raíz, ¿no? Déjenme ponerle con una sola raíz. A veces en los libros solo le vemos así. Raíz de p por 1 menos p sobre n. Sí, nace de arriba en el numerador la desviación estándar de mi población. Y en el denominador la raíz de n. Pues una sola raíz. O sea, yo podría tratar de estimar esta dispersión de acá, de mis promedios muestrales o mis proporciones muestrales. ¿Cuál es el problema de esto? Que yo no sé, pues, cuánto vale P. No sé realmente cuánto vale P. Lo que podría hacer es tratar de estimar este P. En este experimento, miren, yo encontré este P sombrerito, que no es el mismo que el P de acá, pero podría usar, entonces la fórmula es usar ese P sombrerito para estimar este P. Entonces podría ser así, sigma P es igual, ya no es igual, pongámosle, es aproximadamente igual a la raíz cuadrada. SP sombrerito por 1 menos P sombrerito sobre N. O sea, mi proporción un ratito le puse, en este caso, la primera proporción que encontré. Me ayuda a estimar mi proporción global. En este caso, ya podría yo calcular esto, mi error estándar. Yo ya tengo ese valor de P, era 0.54, ¿no es cierto? 0.54 por 1 menos 0.54. Todo esto sobre N era 100. Entonces, ¿cuánto me está dando eso? Si le hacemos en nuestra calculadora,
0.54 por 1 menos 0.54. Y esto le dividimos para 100. Todo eso le sacamos la raíz cuadrada. 0.049. O 0. Aproximadamente igual a 0.05. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que yo podría tratar de estimar. Ustedes saben que entre esta media y dos desviaciones de estándar y menos dos desviaciones de estándar está aproximadamente el 95% de mis datos. ¿Sí? Entonces eso hagámosle acá. El 95% de mis datos está entre dos de estos sigmas. Entonces, esta es la característica, pues, de la distribución normal. Entre dos de estos, dos hacia allá y dos hacia acá, está el 95 y un poquito más de mis datos. Está todo esto. Así es la distribución normal. Así la definió Gauss. No es exacto 2, ¿no? De hecho, es 1,96. Entonces, podríamos aquí poner 1,96 sigmas, si ustedes quieren. Entonces, el 95% de mis datos está entre más o menos 1,96 sigmas. Esto lo pueden consultar ustedes en la tabla de la distribución normal. ¿Sí? Entonces, este me da un nivel de confianza. Yo podría decir, yo digo, ok, yo calculé una proporción de 0,54. ¿No? Pero, más o menos, 1,96 de estos sigmas, que en este caso es 0,05, en este rango, en este intervalo, ¿no es cierto? Predigo que va a estar el 95% de las veces este promedio P que yo le estoy buscando. Yo no sé cuál es este promedio P. Pero puedo decirles, para mí, que está en este rango. ¿Con qué nivel de confianza? Con un 95% de confianza, yo les puedo decir que está en este rango. Podríamos hacer esa multiplicación. Otra forma de expresar sería 1.96 por 0.05, 0,098. Entonces, algo así. 0.54 más menos 0,098. O sea, yo les doy un rango en el que creo que está esta proporción de chicles verdes, con un nivel de confianza del 95%. Entonces, esa expresión es común. Es decir, entre 0,54 más o menos 0,098 está el 95%, está mi media en el 95% de las veces que yo haga este experimento. ¿Sí? Esa es una forma de interpretar esto. Es decir, que yo, si yo vuelvo a hacer esto otra vez y repito este cálculo de mis límites y repito otra vez y repito 100 veces, 95% de las veces yo le voy a acertar con la proporción de la población en este rango que yo vaya creando. Entonces, he construido este intervalo de confianza. Alguien a este también le puede llamar, a esta partecita de aquí,
le podría llamar en este caso, el error, ¿no es cierto? Lo que estoy diciendo, más menos. El margen de error es la palabra. El margen de error. Entonces, yo les digo un 0,54, pero tengo un margen de error de, ¿cómo esto es porcentaje? Y podría decir aquí 9,8%, que justo esto es porcentaje, ¿no? Estoy cometiendo un margen de error del 9,8%, con un nivel de confianza del 95%. Pero mi margen de error es 9,8%, el error que estoy cometiendo al tratar de estimar esto. Sí. Un poco para que visualicen esto que acabamos de hacer aquí, esto de calcular este intervalo de confianza, que aquí lo hemos puesto de esta forma, que también se podría decir, ¿no es cierto?, con un 95% de confianza. Yo puedo predecir o predigo que mi proporción P de mi población está entre, ¿cuánto sería 0,54 más 0,098? 0,54 más 0,098, esto es igual a 0,64, el máximo. Y el mínimo sería 0,54 menos 0,098, 0,44. Ya, otra forma también de decir, una tercera forma de decir esto. Con un 95% de confianza, yo predigo que P está en este rango. El mínimo 0,54 y un máximo 0,64. Para que visualicen esto de la construcción de los intervalos de confianza, también tengo por aquí una pequeña aplicación. En esta pequeña aplicación nosotros podemos setear la proporción de la población de chicles en este caso, ¿cierto? Podría ser de chicles como la que teníamos aquí. Puedo setear esa proporción de chicles. Por ejemplo, si pongo 0,5, quiere decir que hay mitad de chicles verdes y mitad de chicles no verdes. ¿Ya? Si bajo esto a un 0,30 o 0, pongámosle un 0,30, ¿ya? Si es que puedo poner así a mano. Quiere decir que un tercio de los chicles de esta máquina de chicles son verdes y el resto, 0,7, no son verdes. Digamos que quiero crear este intervalo con un nivel de confianza del 95%, pero aquí yo también puedo cambiar este nivel de confianza cuando se deje. Déjenme reiniciar, parece que se colgó ahí un poco. Habíamos puesto acá 0,3 y este nivel de confianza, oh, no se deja cambiar. Tal vez está solo seteado en un fijo. El tamaño sí que puedo cambiar. ¿Sí? El tamaño de mi muestra que yo estoy tomando, dejémosle por ejemplo en 20 o 30, lo que ustedes quieran, o 30, 50, digamos, ¿ya? Es decir, que voy a tomar muestras de 50 y voy a sacar una pequeña muestra. Y cuando yo aplaste clic aquí en sample, va a sacar una pequeña muestra. Miren. Significa que de mi máquina de chicles saqué 50 chicles y calculé la proporción. ¿Creen que me da 0,3 exactito? No, me dio 0,32. O sea, saqué una proporción mayor de chicles de la esperada. ¿Sí? ¿Y cuál es mi intervalo de confianza al 95%? Es 0,32 más menos 0,13. ¿Cómo es que hizo esto? Simplemente siguió nuestra misma lógica de acá,
Cierto. Teníamos. Tenemos la proporción de chicles verdes. Saco una muestra. N en este caso fue de 50. N es igual a 50. Entonces, en este caso mi P me salió de 0,32 por alguna razón, a pesar de que el P de aquí, que supuestamente no lo conozco en la realidad, ¿no es cierto?, era de 0,3. Aquí les saqué de 0,32 en esta muestra. Más y menos que 1,96, ¿no es cierto?, porque 1,96 se corresponde con el 95% de confianza, más 1,96, ¿qué cosa? La desviación estándar en este caso, ¿no es cierto? La desviación estándar. Que, y en la realidad, cuando ustedes le calculen, podrían tener, ¿no es cierto? No solo. Le podemos estimar aquí con esto. P. Así se calcula. P por 1 menos P. Pero no tengo P, pues. Pero bueno, voy a usar este 0,32 mismo para estimar esto. Y esto debo dividir para la raíz de mi tamaño muestral, en este caso 50. Entonces P sería 0,32 más menos, hagamos esta operación, cuando yo reemplazo P por 0,32, ¿cuánto me da? 1,96 por la raíz cuadrada de 0,32 por 1 menos 0,32, todo esto le voy a dividir para 50 y ahí le saco la raíz cuadrada. Déjenme ver algún paréntesis, me está faltando por ahí. Ahí me puede ayudar a hacer en la calculadora eso. 0,12. Esto me está dando 0,129. Es 0,13 que está aquí, ¿no es cierto? No sé si lo alcanzan a ver. 0,13. Ese es el procedimiento que se está siguiendo. O lo que está haciendo esta aplicación. Si yo vuelvo a tomar otra muestra, la siguiente vez saca 0,34 más menos 0,13. Este intervalo, este, depende. Si ¿sí le ven que depende de este mismo valor de aquí, pues? ¿No es cierto? Entonces, cada vez que yo calcule este intervalo, va a ser más grande o más pequeño. Pues fíjense que posiblemente este intervalo de confianza acá arriba no necesariamente es la misma distancia que este intervalo de confianza de acá abajo. Y así puedo continuar haciendo más. Fíjense, ahora logré sacar otra muestra, pero esta muestra salió más pequeña. Más pequeña que lo que en realidad es, ¿no es cierto? 0,3 es, y la mía me salió 0,24. Pero como construyo este intervalo de confianza, sé que la proporción real está ahí. Está ahí. Acá arriba, no sé, mi proporción que yo calculé, no sé cuál es, pero sé que la verdadera está ahí. No siempre, el 95% de las veces. O sea, yo voy a seguir haciendo esto varias veces. Y yo digo, está ahí, en este intervalo está este 0,3. Pero si hago muchas veces, hagamos aquí, si yo aplasto sample 25, me va a hacer 25 de estos. Fíjense. En 2 no está. 2 de las veces para 25 no está, eso se corresponde con 0,93%. ¿Ah? Si vuelvo a sacar otro, en este caso 3 de las veces no está. ¿Ah? Es decir, no me garantiza totalmente que siempre le voy a estimar bien, ¿no es cierto? No es que siempre le voy a estimar bien a mi proporción real de chicles. P
Pero al construir estos intervalos de confianza, al menos garantizo que en una cierta proporción yo sí le voy a encontrar, digámoslo así, a mi proporción real. Para que ustedes tengan confianza en la creación de estos intervalos, como estamos con el tiempo, para que ustedes tengan confianza en la creación de estos intervalos, nosotros la muestra que debemos tomar, esta muestra de n es igual a 50. N igual a 50, ¿dónde están mis colores? Esta muestra que nosotros tomamos tiene que cumplir unas ciertas condiciones. La primera condición es que sea aleatoria. Es decir, que no me voy a poner a coger los chicles de la máquina, por ejemplo, solo en una zona. No, no, tiene que ser aleatorio el muestreo. Tiene que ser aleatorio para yo tener confianza en este procedimiento. Es la primera condición. La segunda condición es que sea normal, que yo asuma que esta muestra va a ser normal. Entonces asumo la condición normal. ¿Cómo garantizaba que mi muestra siga una distribución normal, a pesar de que esto no es normal, ¿no? Con un número n grandecito, ¿no es cierto? Acuérdense cuando tomábamos muestras con números muy pequeños. No, no salía normal, pues. Tiene que ser medio grandecito esto. No es que, por ejemplo, si tomo una muestra de 5, ya no es, ¿no es cierto? Entonces, esto normalmente se garantiza cuando el número de éxitos o el número de fracasos sea mayor o igual que 10. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular cuál será la probabilidad de obtener un éxito aquí, como el P es 0,3 y este 50 podría multiplicar, ¿no es cierto? Entonces 0,3 por 50, 0,3 por 50 es 15. Entonces, como si podría tener una cantidad de éxitos y mayor que 10. Entonces, sí estoy garantizando esa normalidad. La tercera condición que debe cumplir esto para funcionar esta construcción de intervalos de confianza es la condición de independencia. Esa como la cumplo, esa la cumplo si es que yo no afecto mucho a mi población, por ejemplo, con tamaños muestrales menores a un 10%, ahí no le afecto mucho, porque si empiezo a coger más de la mitad, por ejemplo, ya le estoy afectando a la población, ¿ya? Pues mi tamaño de la muestra tiene que ser menor que el 10% de esto. Entonces, si por ejemplo aquí hay 1 millón de chicles y yo cojo 50, ustedes pueden que se cumple esta condición de independencia. A veces también la garantizo con reposicionamiento, o sea, vuelvo a poner los chicles ahí mismo. Y por más que mi tamaño de muestra sea mayor al 10%, como estoy haciendo reposición, se garantiza esta condición de independencia. Son las tres condiciones que debemos cumplir un poco para confiar en la construcción de estos intervalos de confianza. Ustedes podrían jugar un poco con esta aplicación. Por ejemplo, fíjese en qué pasaría si nosotros aumentamos el tamaño de la muestra. ¿Qué pasaría? Si nosotros aumentamos el tamaño de la muestra, estamos aumentando aquí el denominador. Como consecuencia, estamos disminuyendo todo este, el más hacia arriba y el más hacia abajo. Entonces, si yo cojo
otra muestra se hizo un poquito más pequeño de lo que era antes, con un tamaño de muestra más grande, la amplitud de mi rango o mi intervalo de confianza se hace más pequeño. Podría hacerle muchísimo más grande para que ustedes le vean. Fíjense, se hizo más chiquitito. Comparado con algo que si yo cojo un tamaño muestral muy pequeño, fíjense en el rango, se hizo más grandote. Claro, porque estoy cambiando este n de acá abajo, ¿no es cierto? Es decir, si yo quiero estar más seguro o cometer un menor error al estimar esta media poblacional, la idea sería tratar de coger una muestra cada vez más grande. Ahí sí que voy a ajustar mis límites de mi intervalo de confianza. Pero siempre se cumple esto de que no siempre voy a pegarle, no siempre voy a adivinar. Por ahí va a haber algunos dos, en este caso, que no están pegándole o que no abarcan en el intervalo que yo construí, no le abarcan a la proporción real. O sea, si alguien me dice que adivine esta proporción real, yo aquí adiviné. No es que adiviné exacto, ¿no? Pero al menos di un rango en el que está. Y aquí no di un rango en el que está. Y aquí sí, y aquí sí, y aquí sí. Si siguen repitiendo esto 100 veces, 95% de esas veces deberían pegarle. Alguien podría decir, pero aquí solo salió 92. Sí, porque solamente hice 25 experimentos, ¿no es cierto? Si es que hago más experimentos, voy un poco aproximándome, fíjense, ahí va 71, ahí pasé más de 100, por ahí ya me voy acercando. Y si voy haciendo más, todavía me voy acercando más de esto, ¿sí? Ahí se cumple más el 95. Si es que hago más experimentos, ahí hice 216. Y que le acerté de un total de 226, lo que representa un 95.6%. Y a mí me garantizaban un 95%. Sí, por aquí aumenté esa confianza. Ok. Fíjense en lo siguiente. Yo, con un cierto tamaño muestral, puedo o cometo un cierto error. Posiblemente en la siguiente clase tratemos de resolver el problema contrario. Que alguien me diga, cométame un error de un 5% y yo le diga, ah, tome una muestra de 150. Algo así. O sea, la pregunta contraria. No como lo que estamos haciendo aquí, que me dan el valor de la muestra y yo les calculo el error, sino lo contrario, que yo les dé el error y ustedes me calculen el tamaño de la muestra. Algo así es lo que pasa cuando nosotros queremos calcular los tamaños muestrales. Si ustedes quieren conducir un experimento sobre algún determinado, ya no va a ser chicles, ¿no es cierto? Digamos, son semillas. Y ustedes pusieron un fertilizante. Y este fertilizante lo que hizo es que fertilicen algunas de estas semillas. Y otras no. Unas sí y otras no. Pero son un montón de semillas. La idea sería, ¿cuál es el tamaño muestral que debo tomar para estimar bien ese porcentaje de semillas? La pregunta contraria a lo que resolvimos el día de hoy. ¿Ya? ¿Cuál es ese tamaño muestral que me permite determinar esa proporción de semillas que germinaron? Ustedes solo piensan, ah, estas semillas que germinaron son los chicles verdes. Y los que no germinaron son los chicles que no son verdes. Entonces su tutor les dice, calcúleme
El tamaño muestral para determinar la proporción, ustedes le repreguntan, ¿con qué error? ¿Cierto? ¿Con qué error quiere usted, pues? Y eso vamos a tratar de contestar la pregunta la siguiente semana. O sea, no solo me pueden decir esto, ¿cuál es el tamaño muestral para calcular la proporción? No, pues, me tiene que decir con qué error. Porque si usted quiere que cometa un error grandote, cojo poco. Tan tremendo error. Pero si usted quiere que cometa un error pequeño, ahí sí ya me toca coger una muestra cada vez más grande para acortar ese error que yo cometo. Al estimar la población, la proporción de mi población con la proporción de mi muestrita pequeña. Más o menos por ahí va la explicación. Entonces hoy ya nos metimos a intervalos de confianza solo para entender esto de que el tamaño muestral está asociado con el error que yo cometo. Más grande, menos error. Más chiquito mi tamaño muestral, más error que yo cometo para estimar esta proporción. ¿Sí? Eso es la conclusión final, digamos. La conclusión final que les debe quedar a ustedes. Ahí nos detenemos en la primera parte de nuestra clase. Vamos a pasar a la segunda parte, la del taller. Entonces el taller les puse en el aula virtual. En el aula virtual. Aquí está el taller. Aquí está el aula virtual. Aquí está el taller. Para resolver este taller necesitamos ver un video que les voy a pasar ahorita y leer este archivo de MATLAB que está aquí. Vamos primero con el video, ¿ya? Está relacionado con el manejo de datos. Está relacionado con el manejo de datos del tipo de cadena o de texto. Para ver bien el video voy a apagar un rato la cámara y el micrófono y vamos a ver el video. En este ejercicio vamos a trabajar un poco con variables de texto, que las podemos almacenar en variables del tipo string. Es el tipo de cuando habíamos visto tipos de variables, tipo de. Sí, de las formas en las que podíamos importar cada una de las variables. Una de ellas era string, que era cadena de caracteres, básicamente. Antes ya habíamos trabajado con texto nosotros, pero no hemos realizado muchos ejercicios. Así que esa es la idea del día de hoy, o de este ejercicio. Tratemos de editar, veamos cómo podríamos editar estas cadenas de caracteres o cadenas de texto, o por ejemplo si queremos encontrar algún texto específico. Por ejemplo, concentrémonos en una de las variables de nuestros datos en relación a los eventos climáticos. Si ustedes recuerdan, una de las variables era este damage property. Y esa nos reportaba valores, por ejemplo, 2.0K, 0.00K. El K aquí lo que significa es miles, ¿no es cierto? Entonces, vamos nosotros a importarle como una cadena de texto. Y a este K le vamos a transformar en lugar de K, en 1000. O sea, le vamos a multiplicar por 1000. Ese vendría a ser un poco el ejercicio que quisiera que hagamos el día de hoy. Entonces, para esto vamos a tratar de importar de nuestro ejercicio o de nuestros archivos que teníamos en relación a los eventos climáticos. Tratemos de importar en este caso, el del 2016. Podríamos escoger cualquiera de ellos. Podríamos importar el del año 2016. Se nos abre nuestra herramienta de importación. Nos va a importar en forma de tabla y del que estamos hablando nosotros ahorita, del tipo de variable que estamos ahorita hablando, era el damage property, ¿no es cierto?
Ese lo tenemos por aquí en la columna N. ¿No? Al momento se va a importar como un número. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces ustedes pueden ver cómo se va a dar esta importación. Por ejemplo, si me paro aquí sobre este número 2, dice que se va a convertir en una variable del tipo numérica y va a almacenarse con el valor de 2.0. El siguiente de acá se va a importar con una variable numérica con el valor de 0.0. Y eso no es lo que queremos, ¿no es cierto? No queremos que este 2 sea transformado en 2.0. Quisiéramos que sea transformado en 2000. Entonces, no está haciendo bien esta importación cuando nosotros ponemos el tipo de variable numérica. Entonces, cambiémosle más bien a string o texto. Esta va a ser la forma en la que se va a importar esta columna. También, por el momento, concentrémonos para este ejercicio en otra variable que tiene texto, que es esta narrativa. Episodio narrativa, este también. Fíjense que al momento esta narrativa se está importando como una variable de tipo categórica, es decir, algunos valores discretos que se va a transformar solo en ciertos valores. Pues nosotros no queremos eso. Normalmente esta narrativa es una descripción de lo que ha pasado con el evento. Así que esto también podríamos nosotros seleccionarle como una cadena de texto. ¿Qué más podemos hacer en nuestra herramienta de importación? Yo no quiero algunas de las variables por el momento que no me sirven en este ejercicio. Esta de longitud, latitud, inicio y fin, no las quiero importar. Crop cost tampoco. ¿Cuál más no quería? Damage crop cost. Por el momento no me sirve en este ejercicio. Deaths, injuries. Esta tampoco quiero por el momento. Ustedes pueden seleccionar las que no estén interesados en importar. Aparecen con esta herramienta de importación. Esto se hace bastante sencillo. La zona, por el momento el mes, el año. Eso podríamos dejarle aquí. Y también el título de la tabla, nosotros podemos cambiarle al título que nosotros querramos. En este caso, eventos. También la primera fila de títulos podríamos no importarle. Y el momento que estamos listos para importar, podemos, ya saben ustedes, importarlo directamente o generar un archivo en vivo, generar una función, cualquiera de estos. Generemos un archivo en vivo. Este podríamos ver, si queremos ver cómo está quedando nuestra tabla, simplemente corremos este archivo en vivo y vemos cómo está nuestra tabla aquí. Fijémonos, por ejemplo, en Damage Property, que nosotros queríamos chequearlo. Entonces, al momento se ha importado como una cadena de caracteres. Entonces, entre comillas, ¿no es cierto? Comillas 2.00K. Intentemos procesar a esta columna del Damage Property. Vamos a hacerlo acá en la parte final. Podemos hacerlo en la misma función. En primera instancia, yo quisiera ver si es que todas las columnas o todas las entradas de aquí de Damage Property tienen esta variable K. ¿No será que por ahí hay otra que sea, por ejemplo, millones o billones? Yo no sé. Entonces, si queremos ver manualmente, se nos va a dificultar por la cantidad de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es un poco remover este número que está al frente y ver si lo que queda es todos con variables K o todos con algún otro unidad. ¿Ya? Entonces, creemos primero una serie de valores de texto, por ejemplo, num-string. Y llamémosle a esto string que vaya desde 0 hasta 9. ¿Eh?
Este me queda, me crea una serie de texto. El primer texto va a ser 0, 1, el 2, 3, 4, 5, así hasta el 9. Pueden correr para verle si quieren. ¿Ven? 0, 1, 2, 3, hasta el 9. Entonces es un vector, digamos así, un vector de algunos textos. Voy a poner punto y coma para no verle esa salida. Además, quisiera aumentar el punto. Entonces creemos otro vector que esté formado por el mismo nonString. Y aparte le aumentamos el punto. ¿Sí? Este lo podríamos almacenar con otro nombre. Voy a decir remove. No hay gran diferencia entre el uno y el otro. Acá solamente, aparte del 0, 1 hasta 9, tenemos también el punto al final. Si no le ven muy bien, pueden abrirle acá. Y le van a ver que, aparte del 9, también tenemos un puntito aquí. En este celda. ¿Sí? También pongámosle puntito como para no verlo. Ahora sí, vamos nosotros a remover de nuestra variable damage property los que tengan o los caracteres que tengan 0, 1 hasta 9 o el punto, alguno de esos. Para no dañar eso, extraigamos toda la columna de damage property de nuestra tabla de eventos en una nueva variable. Entonces, llamémosle events.damage property. Ahí está, almacenémoslo en una nueva variable que no se nos vaya a dañar la original. Entonces pongámosle damage.txt. Entonces si yo corro esto, fíjense en cómo ahora la variable damage.txt solamente está formada por la columna damage property. Ahí tenemos 0k, 2k, 0k y así sucesivamente. Son como 56,000 datos. Ahora sí vamos a eliminar todo lo que esté al frente de esta K. Y eso lo vamos a hacer con la función erase. Erase es la función que en este caso va a borrar de damage.txt. ¿No es cierto? ¿Qué quiere borrar? ¿Qué quiere borrar de damage.txt? Nosotros ponemos to remove. ¿Sí? Ya saben que el vector toRemove tiene todo lo que nosotros queremos borrar. 0, punto, o cualquier número del 0 al 9, más el punto. ¿Sí? Esto también podríamos almacenarle en una nueva variable, llamémosle units. Entonces, si yo corro esto, fíjense cómo he removido todo lo que estaba al frente de estos valores K. O sea, todo lo que sea o un dígito del 0 al 9 o un punto. Y me queda solo eso. Si ustedes quieren ver todo lo que esta variable units tiene, todos los valores distintos que la variable units tiene, pueden usar el comando unique. Units. Y veamos qué nos arroja este comando unique units. Lo que hago unique units, solo me sale una 4 valores. O vacío, o B, o K, o M. Entonces esta columna tiene o vacío, o B, o K, o M. ¿Qué significa B, o K, o M? K era miles, millones y billones. Eso es lo que significa. O sea, por mil, por un millón y por... en inglés billones sería 10 a la 9, o sea, 1,000,000,000. Correcto. Muy bien, entonces, como que ya estamos listos para entender esto. Vamos a intentar convertir ahora estos valores de texto en valores numéricos. Intentemos algo acá en nuestra línea de comandos. Intentemos la función double, que me transforma en algo numérico, algo que posiblemente está en formato de texto. Por ejemplo, hagamos este ejercicio. Pongamos 5 exponencial a la 6. ¿Cuál será la respuesta de double?
Perfecto. Algo que está en forma de texto le transforma en una variable numérica. Eso también lo pueden ver un poco acá. Ans, en este caso es una variable numérica. Si ustedes la abren, es un número. ¿Sí? Inclusive podrían usar el comando just para ver que ans es una variable numérica. Entonces estamos bien. Ese sería lo que nosotros queremos aplicar. Double sobre estos de acá. Pero para aplicar double necesito que todo lo que está acá sea reemplazado por e a la 3. Todo lo que está en m sea reemplazado por e a la 6. Y todo lo que está b sea reemplazado por e a la 9. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso lo podemos hacer con la variable replace. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Pongamos damage aquí mismo. Vamos a hacerle. Le vamos a dar un nombre, ¿no es cierto? Damage txt. Que sea igual a replace. ¿Qué queremos reemplazar? Lo que sea de eventos. Punto damage property. Damage property. Y queremos reemplazar sea K, sea M o sea B. Entonces aquí le pongo en mayúsculas. Sí, me parece que sí. K sea B o M sería el siguiente y B de billion sería el siguiente. Quiero reemplazarle por otro vector que en este caso sea. El primero sería e a la 13, ¿no es cierto? El segundo que sea igual a e a la 6 y el último que sea e a la 9. E a la 6 y este que sea igual a e a la 9. Vamos si estamos bien. Sí, parece que sí. Si corremos esto, que nos quedaría. Fíjense cómo ahora sí, damage txt, en lugar de ser 2.00b, perdón, 2.00k, ahora es 2.00e al cubo, o e a la 3, o e 3 nada más por el momento. A la final no es un número todavía, es un texto. Y así sucesivamente. Los que tengan m será e a la 6, los que tengan b será e a la 9. Entonces ya hemos podido cambiar al menos eso. Ahora sí, cambiemos en nuestra tabla original. Nuestra tabla original era events. Entonces a la columna damage property. Le vamos a reemplazar por. Le vamos a reemplazar, ahora invocamos la función double, ¿no es cierto? Que es la que decíamos que nos convierte. Vamos a reemplazarle por este damage txt. ¿Ya? Fíjense en cómo, gracias a este comando, ahora sí, la columna damage property, que es esta columna que está aquí, ya tiene valores, en este caso numéricos, ya no tiene 2K, tiene el valor 2000. Y por ahí, si es que hay algo en millón, estar más abajo, lo habrá reemplazado por 10 a la 6. Esto es un poco de manipulación de estas cadenas de caracteres. Esta manipulación que hicimos de alguna de las variables, ustedes la podrían incorporar directamente aquí en la función de importación, ¿no es cierto? Para que cada vez que importemos un dato de estos o un archivo de estos, no tengamos que hacer esas operaciones de repetir estas operaciones de encontrar los que tienen K, los que tienen M, los que tienen B, ¿ya? Entonces, le incorporamos aquí en esta misma
esta misma función. Vamos a pasar a la otra sección. Ya vimos lo que es un poco editar estas variables de tipo string. Vamos a ver cómo podemos encontrar texto específico. Para eso nos vamos a fijar en la columna de narrativa. ¿Hay alguna diferencia entre lo que teníamos nosotros en damage property versus esta columna de narrativa? En la una, nosotros tenemos un texto un poco estructurado. Sabemos qué esperar de este texto. En cambio, en la columna de narrativa, no tenemos un texto estructurado. Cada entrada es distinta. Hay ciertas normativas para los funcionarios que llenan esta narrativa, pero a la final depende de cada uno de los de las personas que están llenando esta narrativa. Pero ahí nos podemos preguntar un poco, ¿será que podemos usar esa narrativa, que por cierto es la penúltima fila de esta, ¿será que podemos usar esta narrativa para buscar posiblemente los eventos relacionados con la mayor cantidad de costo? Entonces, hagamos algo parecido a eso, o un ejercicio en ese sentido. Entonces, aquí en Property Cost, que es la que nosotros habíamos creado, tratemos de organizar esto desde el más grande al más pequeño. Vamos a organizarle, podríamos haber quitado lo que son los node number o missing entradas perdidas. Y ahí sí le ordenamos desde la más alta hasta la más baja. Entonces, una de las primeras que se nos muestra aquí, y si vamos a la narrativa, vamos a la narrativa. Si ustedes leen, dice, está relacionada con el huracán Matthew. Entonces, por ahí puede ser que los que tienen más alto el property cost están relacionados con el huracán Matthew. Entonces, va a haber algunas narrativas donde esté mencionado el huracán Matthew. Nosotros podríamos, en este caso, tratar de buscar eso, ¿no es cierto? Entonces, vamos a indicarle en una nueva sección. Podemos iniciar Déjame ponerme al final de esto. Una nueva sección relacionada con el huracán Matthew. Por cierto, que esto es un texto. ¿Cómo filtramos? Un poco, ¿cómo filtramos los eventos que se estén mencionando al huracán Matthew? Para eso vamos a usar la función contains. Entonces, vamos a buscar dentro de nuestra tabla events. Y dentro de lo que viene a ser episode narrative. Entonces ahí vamos a buscar dentro de esto quiénes tienen la palabra Matthew. Aseguramos de escribir correctamente. Matthew es con doble T, así que así deberían haberla escrito. Y eso le podríamos inclusive almacenar en alguna variable, voy a llamar as Matthew. ¿Ah? Podemos ver eso. Y va a filtrarse se nos genera una cadena lógica de ceros o de unos. Cero significa que no menciona la palabra Matthew, y uno significa que sí tiene Matthew. Pero si yo entro en este vector de caracteres 0, 0, la mayoría está 0, por ahí debe haber algún 1, son muchos caracteres, así que posiblemente no le podamos encontrar solo así, como lo estoy haciendo al momento, buscándole directamente en la tabla, pero por ahí debe haber algún 1. Es bastantes datos, es uno de los parámetros que estamos nosotros manejando. Entonces, ¿cómo filtramos eso?
de nuestra tabla. Entonces, lo que yo quiero es la tabla events que me extraiga los que están mencionando a Matthew, ¿cierto? Entonces, puedo usar este vector de ceros y unos y todas las columnas, y eso le puedo almacenar en una nueva variable, llamémosle Matthew. Entonces, ahí sí, si yo corro esto, se me va a extraer solo los eventos que estén mencionándole, en este caso, al huracán Matthew. Ustedes pueden ver que esta nueva tabla que yo le he llamado Matthew solo tiene 599 de la que tenía en un inicio. Acuérdense, acá arriba era como 56,000 entradas. Solo en 599 de esas, en la narrativa, menciona la palabra Matthew. Pues por aquí, miren, dice huracán Matthew, huracán Matthew. Todos están mencionando el huracán Matthew. Pero todavía no sabemos todo bien en relación a este. Lo único que sabemos es que en la narrativa está mencionado el huracán Matthew. Tal vez nosotros podríamos explorar más cosas como las fechas en las que nosotros sabemos que se desarrolló el huracán Matthew y filtrar un poquito más esto. En resumen de este pequeño ejercicio, estas variables del tipo string son útiles para datos en forma sea estructurada o no estructurada. Ya vi, si hicimos un ejercicio con estructurada y otro con no estructurada. Cuando nosotros importamos, ¿cierto? Si vemos que una variable del tipo numérico no está importando bien, nosotros deberíamos pasarle a del tipo string y después manipularle, como hicimos en el caso de los datos con K, con M y con B, K de miles, millones y billones. También podríamos usar documentación para encontrar otras funciones que nos permitan trabajar con las variables del tipo string. Nosotros, por ejemplo, aquí trabajamos con la función contains. Pero no solo ahí es, hay muchas. Si ustedes revisan la documentación de lo que tiene que ver con caracteres y texto, van a ver que hay muchas funciones. Tal vez para encontrar cosas, nosotros usamos contains, pero hay matches, counts y un montón de otras variables. ¿Sí? O para buscar emparejamientos. Entonces, les recomiendo que revisen esta documentación relacionada con caracteres y strings. Eso nos ayudará bastante. Como una práctica, podrían ustedes intentar convertir damage crops ahora, en lugar del que nosotros habíamos hecho damage property, que era daños en las propiedades. El damage crops podrían tratar de convertir de texto, ¿no es cierto?, a algo numérico. Y posiblemente como ejercicio también podrían usar las narrativas para buscar alguna ubicación específica. Por ejemplo, ¿qué narrativas mencionan Nueva York o cualquier otro estado en Estados Unidos? Podría ser unos ejercicios propuestos. Hasta aquí nos quedamos en este video. Entonces, por favor, completen en este caso este taller. Ya les voy a poner el video que acabamos de ver también aquí para la clase 21. Son solamente unas 4 preguntitas. Así que les sugiero que vuelvan a ver posiblemente el video. Les sugiero que lean con detenimiento este archivo de MATLAB. Y de ahí le completen este pequeño taller que tienen hasta el 28 de julio. Con eso compensamos esta media horita que estamos saliendo antes, como siempre trabajando de forma asincrónica para no cansarnos mucho. ¿Hecho? Listo. Por hoy quedémonos ahí. Nos veríamos la siguiente semana. Muchas gracias por la atención. Que pase bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.